Hello, good evening. Hello, hello, Jenny Marisol. How are you, Jenny? I am great. Okay, it's good, it's good. I like your decoration. Wow. Thank you. It's for tomorrow. Whiteboard. Why? Why Thank for tomorrow? You. For your class? Yes, it's the first class tomorrow. Oh, really? It's beautiful. I like your Thank whiteboard. You. Yeah. Where did you buy the whiteboard? No, my sister is bought this it. Gift. Uh-huh. Yeah. Oh, from the United States? No, in El Salvador. Oh, really? Where? She live in the Mexicanos. Oh, okay. Uh-huh. The whiteboard she bought. The whiteboard at Mexicanos. No. Ella me la regaló en uno de mis cumpleaños. Oh, okay. It was a birthday present. Yeah. Okay, great. I like it. I would like to have one for me. Okay, good. Raul, welcome, Raul. How are you? Hello, good evening. Good evening. How are you today? Pretty good. And you? Pretty good. I'm okay. Yeah, I have had a stomachache, but I need to drink something. But I'm good. Me too, to be honest. Oh, I really? Had the same problem yesterday. Oh, yeah. But have you tried it? Have you drink something? Yes. Mm-hmm. Okay. I don't know if it is because of the pandemic. Yeah, that we have stomachache too. No. Yeah. In my case, it was some food. Ah, okay. We have to take care. Yes. Yes. Okay. Many people is here. Emily is here. Yvonne, Jenny, Catherine, Juliana. Hello, welcome. Okay, let's start the class. I'm going to present the screen. First I need to, hey, Catherine, welcome. How are you today? Good. Teacher. Very good. Okay. Listen, I'm going to talk about your preferences today. What do you like, for example? Okay. What things do you like? You have to write a list of things in your notebook first, and then you share it in the chat. What things do you like? Okay. I like, probably it could be food or clothes or places, lugares, ropa, comida, de lo que usted quiere hablar. ¿Qué es lo que a usted le gusta? Me gustan los cantantes, estos, etc. First in your notebook, and then in the chat. Hello, Luis. Welcome. Thank Gabby, you. Welcome. Okay, you have to write in your notebook your things or the things that you like, okay? Yeah. For example, I like popcorn. I like hamburgers. I like, etc. What do you like? Puede ser en relación a comida, ropa, etc. Okay? I like. Todo lo que les gusta. La clase de inglés, por ejemplo. I like my English class. I like pop music. Por cierto, ya que están ahí trabajando ahorita, ¿terminaron el midterm? You finished the midterm? Yes? Very good. ¿Todos? Yes? Deditos, thumbs up. ¿Si ya lo terminaron el midterm? Eso, Yvonne, ¿terminó su midterm? Yes? Very good. Luis? Yes, terminó su midterm.
Eso, muy bien, muy bien. Está fácil el midterm, ¿verdad? ¿Pan comido para ustedes? Es que este nivel está bastante tranquilo, lo siento bastante tranquilo, los temas. ¿Ready? ¿Ready to share? Bye. Ya que lo tienen en su cuaderno, ahora compártalo para todos. ¿Qué cosas les gustan? Hay muchas cosas que nos gustan, ¿verdad? Ok, compartan. Me gustan las mangoneadas. ¿Qué son las mangoneadas? Yeah. Sí, bien ricas. Una pregunta. Dígame. ¿Cómo se dice escuchar música? I like to listen to music. I like to listen to music. You're welcome. To listen to music. Vamos a ver, Jenny, compártanos. Lo escribe y lo dice. Okay, I like rap. I like decorate, I like dish, I like gospel music, I like play soccer. Excellent, excellent job. Ahora ya sé un poco más de usted, mire. Can you draw? Very well. Yeah. Okay. I like to draw too. I like to paint. I paint portraits for my house. I like to decorate too. Good, good. I don't like to teach. what do you think? I like. No. I also like gospel music. I don't like soccer. It's the only thing that you're different from me. Are you from December? Were you born in December? Jenny? ¿Nació en diciembre? No, en octubre. Ah, okay. Okay. Ahora, Ivonne, ¿leas lo que ha colocado Ivonne? Okay. I like to cook. I like wash dishes and eat. I also like to music and watch TV. Mm-hmm. I like to cook. Wash the dishes and to eat. I like to cook, to wash the dishes and to eat. Faltó el to, ¿verdad? Comer, sí, qué rico comer. Me gusta comer. Sí, sí, sí. Cocinar, ni modo. Mire, le gusta cocinar a Ivonne. La vamos a traer a que nos ayude. Y le quedan ricos los platillos, Ivonne. Yes. Sí. Are you married? ¿Está casada? No, teacher. La carita como la hizo. No. Ni quiero, diga Ivonne. No. Yo creí que estaba casada porque así, mire, se chupan los dedos. El esposo. Ah, pero no. Vaya, okay. I also like to listen to music. Le faltó listen to music and watch TV. Ajá. Muy bien, muy bien. ¿Qué le gusta ver en la TV? Novelas. Ah. Betty la Fea. ¿Qué le gusta ver, Ivonne? El Chavo del Ocho. No, más series, creo yo. Series, sí. Series. Ok, very good. Juliana. ¿Quién es Juliana? Está acá. Ay. Esa chica misteriosa. Hola, Juliana, no la conozco. Que no tengo cámara en esa compu. ¿Verdad que nunca la he puesto? No. Sí, porque yo mañana me conecto. ¿Quién es Juliana?
Okay. Mañana me conecto a la laptop. Okay, Juliana, necesito conocerla. Si no, no le doy su diploma. Ah. No lo da usted, me va a decir. No lo da usted. Ahí lo busco en la plataforma. Ah. Ya sabe, por eso se está portando rebelde. Ok, cuénteme, ¿qué le gusta hacer, Juliana? I like seafood. Ay, sí, qué rico. ¿Qué más? I like tennis shoes. Okay. Yo prefiero los high heels. ¿Qué más? I like pasta. I like watch Netflix. Sí. ¿Quién más vota por Netflix? ¿Quiénes más son adictos a Netflix? No, teacher. Tiene que dar clases, me van a decir. Ay, también yo. Les recomiendo, bueno, no. Tengo un montón de series que recomendar. Café con aroma de mujer. Ah, esa me recomienda, no la he visto. Novela. Ah, novela. Novelera es usted. No, Bridgerton. Deberían de ver Bridgerton. ¿Quién ya la vio? The Bridgerton. Muy bonita. Es narrado, es como un cuento narrado. De príncipes y princesas, pero súper linda. Se las recomiendo. Ok. Y aparte, quiero ver, hablan en inglés, ¿sí? Sí, para que vayan practicando más el inglés, ¿verdad? Ok. Raúl, cuéntenos, Raúl. Ok. I really like go to the mountain and camping and take pictures. Wow. And at home, I like play video games in my PC. Ok. Play video games. A todos los hombres les gusta eso. Luis, video games también. Probably. Sí. Yeah. Ay, no. Son viciosos ustedes. No sé por qué. Ok, las chicas no, ¿verdad, chicas? Play video games. ¿Quieren a un chico que juegue video games? No. Solo pasan viendo el video games. No, no la miran a la chica. ¿Verdad? Los que están casados no les recomiendo a teacher, ¿y usted qué? ¿Psicóloga o qué van a decir? Ok, pero está bien. Mountain, ok, Raúl, mountain. Mountain. Pronunciación. Mountain. Así es la pronunciación. Mountain. Es algo raro. Ajá. Mountain. La otra es aquí tiene cerrar la boca y mountain. Esa es la pronunciación de montaña. Mountain. Okay. Mountain. Ajá. Camping and take pictures. Lo demás todo está bien. Tomar fotos, sí. Eso es súper chico, ¿verdad? Ok. A las montañas no. Duelen los pies. ¿Verdad? Se llena mucho de arena. Es divertido ahí. Divertido. Le gusta mucho, ¿verdad? Okay. Sí. Very good. Y se toma fotos cuando va a esos deportes extremos. Montones. Ay, qué bien, qué bien. Ok, Kelly, cuéntenos, Kelly. ¿Dónde está Kelly? Ya se fue. Hello. Otra chica misteriosa. Está cenando, compártanos la comidita. Ah, hola, no. Kelly. Sí, ella sí ya la conozco. Hola, Kelly, ¿qué tal? Hola. Cuéntenos qué le gusta, Kelita. Bueno, I like watch TV. Ajá. I like run. I like to watch TV. I like to run. To run. Ahorita sí. Estamos haciendo una introducción al tema, ¿verdad? Así como que okay. A grandes rasgos, ¿verdad? To watch TV antes del verbo to, ¿verdad? I like to watch TV. I like to run. I like pasta. Ahí no hay like to porque es pasta no es un verbo, ¿verdad? No puedes decir I like to pasta, ¿verdad? ¿Ok? Repitamos, I like to watch TV. Watch TV en el cuaderno, así lo puse y ahí me lo pongo. Ay, vaya, imagínese. No le gusta escribir en el chat mucho. I like to run to. To run. No es lo mismo decir to que tú, ¿verdad? Exacto. Tú. Ajá, hay que sonar el ch. I like, ¿qué más le gusta? I like pasta también. Ay. I like Christmas. I like Christmas, sí. Sí. Ay, qué rico. Pero no todo el día, ¿verdad? Es como que dormir las 8 horas, ¿verdad?
pero ya más ya no. Cuando se pueda. Cuando se pueda. Sí, cuando estamos bien cansados, bien rico dormir. Pero cuando estar ahí solo en la cama tampoco. Es como aburrido después, ¿verdad? Se siente enfermo uno. Ok, Katherine, gracias, Kelly. Al menos ya sé un poquito más de Katherine, de Kelly, perdón. Ahora vamos con Katherine. Cuéntanos, Katherine. I like studying, 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 studying English. Uh-huh. I like to study English. To I study. Like to study. To study. To study. No la E. To study. To study. Uh-huh. To study. English. English. I like music bachata. Que se pare, que baile. I like to listen to music. Uh-huh. Yo creo que a todas las chicas nos gusta oír música, somos muy enamoradas. ¿Quiénes son enamoradas? Yeah. Levanten la mano las chicas que son enamoradas. ¡Solo yo! No creo. Mira, no. Sarita está así, se puso. Y quiero ver quién más levantó la mano. Miriam no es enamorada, Miriam. Sí. Ah, lo que pasa es que sí, me da pena decir. Carlita no es enamorada, Carlita. Le da pena decir. Ivonne, yo la veo muy coqueta, Ivonne. No, no es enamorada, no. Ah, vaya, ok, ok. Es bonito. Vaya, vamos a ver, ¿qué más? Disculpe que le interrumpí. I like cooking, I like, my love, dice, ¿o qué dice? I love pupusas. Ah, ay, pupusas, sí. Mire otra que puede cocinar también. Nos va a venir a cocinar a la casita, de cada uno. Yes. Yeah. Ok, ¿cuál es su plato que le sale más rico? Todos. Todos. M1 especial, quiero ver si en verdad puede. Ejote en huevo. Ah. No, costilla de cerdo a la barbecue. ¡Wow! ¡Oícala! Pues sí, ¿quién era la otra que puede cocinar? Laurita, ¿verdad? No. No, Ivonne. Ivonne, ¿verdad? Y usted, Ivonne, ¿cuál es el plato más fuerte? Vamos a ver. Que mi plato fuerte es el chaomín. ¡Ay, qué rico! Sí, cuesta hacerlo. Lleva mucho trabajo. ¿Y Katherine puede hacer chaomín? Yes. Ah, pues sí pueden las dos chicas, miren. ¿Quién se va a casar con ellas dos? Ah. Ya soy casada, dice Katherine. ¿Verdad, Katherine? Sí. Sí, ya me acordé que sí. Ok. Gracias, Katherine. ¿Quiénes aman las pupusas? Todos. Ay, sí, rápido, ¿verdad? Me levantaron la mano. Vamos a ver, tienen hambre. Gabriela Cortés. Díganos, Gaby. I like to listen to pop music and mm-hmm. I like to play soccer. I like to go to the beach and I like to do exercise. Mira la chica aeróbica, atleta. Ok, Gabriela Cortés, muy bien. Que dice que le gusta play soccer. Miren, una chica futbolista. La felicito porque yo eso sí que no. Ok, muy bien. Siguiente es Sarah. Hay varios que no han escrito. Luis, por ejemplo, no ha escrito nada. Luis nunca participa cuando pido algo. Ajá. Y el diploma de Luis. Siempre se lo digo. Es que quiero ver cómo lo escribe. Ah, vaya, ahí tenemos el chico rebelde de la clase. Vamos a cantar la canción del rebelde. Vaya, Sara. ¿La voy a escribir entonces? Pues sí, escríbala, quiero ver cómo escribe. Sara, 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 Sara. I like to watch. To watch TV. Hello. To watch hello. Like to watch TV. TV. Uh-huh. And I like to go shopping and I like cookies. No cualquiera le usan las cookies. Ok. No es común, ¿verdad? Eso.
I like to go shopping. Ay, sí, qué chido. Lléveme cuando vaya de compras y me compra algo. Very good. Luis, mire todo lo que le gusta a Luis. Wow, muchas cosas, Luis. ¿Qué le gusta a Luis? El I siempre debe ir con capital. Ya ves, necesita corregir eso. Y si no lo escriben, no me doy cuenta. El I siempre va con capital letter. I like to play sports. I like to draw. Léalo, Luis. I like to play sports. Mm-hmm. I like to draw. Oh, ¿puede usted dibujar bien? Yes. Okay, very good. Excellent. And I like play video games. Ajá. ¿Qué más? I like comida? To walk. I like seafood. Seafood, yes. Delicious. Thank you. Yeah. Miriam, cuéntenos, Miriam. Voy. Miriam, ¿quién es Miriam? Sí. To exercise. Ajá. I like to cooking. I like reading. To cook. I like to cook. Or I like cooking. Sí, es correcto también. I like to read. Si escribe ing, no lleva el to, ¿verdad? I like reading, así como hizo el cooking. O lo coloca con to, pero sin la ing, o coloca sin el to, con la ing. Una de dos. I like reading. I like cooking. Mm-hmm. I like to eat a lot. To eat a lot. Miren qué opuesto, vea. Le gusta hacer ejercicios y le gusta comer mucho. Ah, pues está bien. Come mucho y después lo baja. Así. O al revés. Será al revés. Hace ejercicio y después lo sube. Sí, ¿verdad? No, teacher, digamos. Primero como mucho y después lo bajo. Eso, así es la cosa. Ok. Cintia Mauriz. ¿Quién es Cintia Mauriz? Es una nueva estudiante. Cintia Mauri. Hi. Otra chica que es nueva. ¿Quién es? Casi. Casi. Solo le gusta una cosa. ¿Qué le gusta, Cintia? I like to play with my dog. To play with my dog. Very good. ¿Nada más? No. Ok. No se me ocurre nada ahorita, sí. Vaya. Glenda, mire, y cuando vayan a entrevistas de trabajo, así le van a decir. No se me ocurre nada. Esto lo preguntan en las entrevistas en inglés, siempre. ¿Verdad? Ah, teacher, pero yo no voy a trabajar de inglés. ¿A qué se dedica Cintia? Perdón. Sí, Cintia, ¿verdad? Sí, ahorita estoy estudiando ingeniería mecánica. Ah, ok, súper bien. Ok, Glenda Ramos, cuéntenos, Glenda. Hi, teacher. Hi. I like to ride my bike with my daughter. Oh, good. I like the... Yes, the ice cream, mire, le gusta el ice cream. Yes, I like. Ah, se lo roba a sus niñas. I like watch romantic movie. Vaya, otra chica romántica. Yes, romantic only movie. That teacher. Muy bien, súper bien, grandes oraciones bien hechitas, la felicito. Thank you. Laura. I like to be with my son. Mm-hmm. I like to go to the park with my son. I like to eat lasagna, no sé cómo. Lasagna. Okay. Uh-huh. I like to watch, ahí me faltó la teacher, action movies. Bonita pronunciación y bien escritas, muy bien. O sea que usted tiene un hijo, ok. Ay, sí, ¿verdad? Disfrutamos con ellos. Dicen los demás, no escribo porque la teacher me va a molestar, me va a hacer bullying. ¿Quién está pensando así? No, ¿verdad? Ya todos participaron. Carlita no ha participado.
Ah, tiene pena que le haga bullying la teacher. No, la teacher no hace eso. Estoy nada más afirmando lo que han dicho, ¿verdad? Solo Carlita no ha participado. Ah, ya conocimos a Cintia. Hola, Cintia. Ah, es la chica colochita, ¿verdad? Ya me acordé. Ok. Carlita. Sí. Cuéntenos. Buenas noches. Ahí está, buenas noches. Léanos. I like to watch Korean ¡Sí! series. Voto por eso. Son las mejores. ¿Cuál les aviso? ¿Cuál les aviso? ¿Cuál les aviso? Muchas. Sí, verdad. Sí. Son súper bonitas. Los chicos son mejores que las flores. Ah, ok. Ah, muchas. Esa no la he visto. Ok. Va. Le recomiendo una que es en inglés. Se llama, bueno, no sé si ya la debe visto. Y todos los demás esperan, pero todos deben de verlas porque esas son en inglés. ¿Cómo se llama? Ah, ese me fue el nombre. Cuando me acuerde se lo marco, ¿ok? En privado. Bueno. ¿Qué más le gusta? I like to draw and paint. Draw and paint. Draw and paint. Ajá. I like to read. Uh-huh. I like to listen to music in English. Good. And I like to talk to my sister. Very good. Thank you. Good job. Vaya, yo creo que ya todos participaron. Sí, ¿verdad? Espero que sí. Ahora les voy a presentar plataforma y vamos a ver una conversación que está allí, parecido a lo que acaban de hacer ustedes. Me avisan si pueden ver mi pantalla. Yes. Yes. Yes, teacher. Okay. Yes. In this lesson, participants will listen to a conversation expressing likes and dislikes. Welcome to our section 4. Do you like rap? To begin our class, I want you to... pay close attention to the following conversation. Notice how they ask questions using do and how they answer. Again, this conversation introduces us to simple present. I really like pop music. Do you like rap, Liz? No, I don't like it very much. Do you? Yeah, I do. I'm a big fan of Eminem. I think I know him. Does he play the piano? The piano? No, he doesn't. He's a singer. Oh, I guess I don't know much about rap. So, what kind of music do you like? I really like pop music. Who's your favorite singer? Celine Dion. I love her voice. Do you like her? No, I don't. I don't like pop music very much. On the discussion box. Okay. Vamos a practicar esta conversación, ¿sí? Si ustedes se fijan, la pregunta es con do, ¿sí? Do you like rap, please? Es una pregunta ¿qué? ¿De yes, no? ¿O es una pregunta para dar más información? ¿Qué recuerdan del do? Con el do se contesta yes, no, o se da más información. Solo yes, I do. O no, I yes, don't. Yes, no. Yes, no. Yes, no question. Mm-hmm. Ok. Puede contestar yes, no, yes, I do, o no, I don't. Pero si usted quiere agregar extra information, lo puede hacer, ¿verdad? Por ejemplo, dice no, I don't like it very much, ¿verdad? Ok, muy bien. Vamos a participar. Un chico y una chica. ¿Quiénes quieren participar? Muy bien, Luis. Thank you. ¿Y una chica? Una chica. Me. ¿Quién es? Me. Jenny. Jenny. Ok, Jenny. Excellent. One, two, three. Do you like rap, Liz? No, I don't like it very much. Do you?
Yeah, I do. I am big fan of Eminem. To share with us, I know him. Does he play the piano? The piano? No, he doesn't. He's a singer. Oh, I guess. I don't know much about rap. So, what kind of music do you like? I really like pop music. Who's your favorite singer? Celine Dion. I love her voice. Do you like her? No, I don't. I don't like pop music very much. Excellent job. Thank you very much. Good job. ¿Quién más quiere participar? Carlita con Raúl. Yes, thank you. Okay, go ahead. ¿Quién? ¿Con quién es? Con Carlita. Okay. Do you like rap, Carla? No, I don't like it very much. Do you? Yeah, I do. I am a big fan of Eminem. I think I know him. Does he play the piano? The piano? No, he doesn't. He is a singer. Oh, I guess. I don't know much about rap. So, what kind of music do you like? I really like pop music. Who's your favorite singer? Mi ese no sé cómo se pronuncia. Celine Dion. Thank es la you. Cantante, Celine Dion. Nunca he escuchado a Celine Dion, ¿sí? Es no. Ella, Celine Dion. No. It's very famous. Okay. Celine Dion. ¿No viste el Titanic? Celine. Ajá, no vio Titanic, Carla. Sí, ese sí lo vi. Vaya, la que canta esa canción. Ah, ya. Ajá, le vamos a dejar de tarea, que se la aprenda de memoria. Yo creo que todos la sabemos esa canción de memoria, ¿verdad? Ok, continue, Carlita. I love her voice. Celine Dion, I love her voice. Do you like her? Do no, you like her? Do you like her? No, I don't. I don't like pop music very much. Okay, excellent. Congratulations. Okay, vamos a parar esta presentación, ¿verdad? Que por cierto se quedó ahí, atascada. Okay, vamos a ver. Y vamos a proseguir. Ese era el video de or like. La número uno. Uy, se fue pequeñito. Vale, vamos a ver. Vamos a proseguir con el siguiente video. Dice, yes, no, and WH question with do. Okay? WH questions with do. Vamos a ver cuáles son esas preguntas. At the end of this lesson, participants will be able to ask questions in simple yes. present using do yes, and does teacher. Along yes. with WH question words. We will get ready to ask two types of questions, yes, no questions and WH questions. Bye. Lo que ella está explicando ahí es que dice yes, no and WH questions with do. Do you like rap? Yes, I do. I like it a lot. No, I don't. I don't like it very much. Okay? Positivo, negativo. Cuando hablamos del I, pero cuando hablamos del third person es he. Sorry, does. Cuando hablamos de he, she, it. Does. Does he play the piano? Does she play the piano? Yes, he does. Or no, he doesn't. Okay? El do cambia a does. El don't cambia a doesn't cuando estamos hablando de las terceras personas. ¿Claro hasta aquí? ¿Sí? Ok. Positivo es does, negativo es doesn't. Primera persona, positivo es do, negativo es don't. Do they like the Beatles?
Aquí estamos hablando de they. ¿Ok? Primeras personas. Yes, they do. They love them. No, they don't like them very much. ¿Ok? What kind of music do you like? Aquí empezaron la pregunta con el do y el does. Pero si usted se fija en esta segunda parte, ¿verdad? ¿Con qué inician las preguntas? W questions. Very good. Por ejemplo, what kind of music do you like? Okay. I like rock a lot. El do, ¿hasta dónde apareció el do? What kind, ¿qué tipo de música do you like? ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Qué tipo de música do you like? Hasta de último apareció la pregunta con el do you like. Acá, en las primeras es yes, no. En las segundas es más específico. What does he play? He plays the guitar. En esta no se contesta yes, no. ¿Ok? Who do they like? ¿O quién? ¿Quién te gusta? ¿Quién le gusta a ellos? They like you too. ¿Ok? Y los object pronouns que se usan, ¿verdad? Al final de cada oración. Por ejemplo, acá dice, vamos a ver. They love them. Ellos los aman a ellos. Los object pronouns significan a mí, a ti, a él, a ella, a eso, a ustedes y a ellos. ¿Sí? Estos son los object pronouns que se utilizan casi siempre al final de una oración. Primero va el objeto del que se está hablando y luego va un object pronoun refiriéndose al mismo objeto, ¿verdad? ¿Preguntas hasta acá? ¿Any question? No questions? No? No? Okay. Vamos a ver qué hay más adelante. For your notes, please jot down both auxiliaries as like. I like rock a lot. Does he play the piano? Yes. Them. Vale, es lo mismo. Vaya, chicos, quiero que hagan una pregunta utilizando el yes, no. Y una pregunta utilizando una WH word más el do o el does en el chat. ¿Ok? Cuando usted termine de copiarla en el chat, cuando le haga la corrección, copienla en su cuaderno. Ya corregida, ¿verdad? Pero primero en el chat. Muy bien, Raúl, lea su pregunta. To cook, okay. Le faltó. Ok. Do you like to cook? Uh-huh. And what kind of food do you like to prepare? Uh-huh. Imagínese que me hace a mí la pregunta. Vuelva a hacer. Ok, Miss Maggie, do you like to cook? Yes, I like to cook. Sometimes, I don't usually cook. Ok. When you cook, what kind of food do you like to prepare? I like to cook spaghettis with cream and garlic and different species. Uh-huh. This is one of my favorite. Okay. Okay. Entonces, de esta manera, la persona que escribió la pregunta le tiene que preguntar a alguien y esa persona responde así como respondí yo. ¿Verdad? Dando un gesto al inicio y luego en la segunda especificando. ¿Ok? ¿Estamos claros? Vale, ahora, thank you, Raúl. Excelentes preguntas y pronunciación también. Vamos con Katherine. Katherine, pero solo tiene una pregunta, Katherine. Son dos. Sí, teacher. Es que se me fue solo una primero. Ah, vaya. La voy a castigar, Katherine.
¿Usted era de las que castigaban, Katherine? Chiquita. Sí, ya lo dudo. A veces. A veces. A la dirección, Katherine. Como dos veces nada más. Ah, ¿y por qué? Por coqueta. No. Una vez porque me salí de la escuela sin permiso. Ah, se iba con los chicos. No, nos salíamos a comprar afuera de la escuela. Ok, ok. Pancitos con pollo. Es que vendían comida más rica afuera y nos gustaba más que la del chalet y no nos dejaban. Y nos pedimos permiso, pero no. Where did you study? ¿A dónde era eso? Cuénteme para ir a buscar esa comida que es afuera del chalet. Hayaki. Ah, lejos. Ay, pero qué bonito en esos tiempos, ¿verdad? Yes. Uh-huh. Yo también me escapé de la escuela. Yo me escapé. De 4 añitos. Sí, de 4 añitos. En el recreo me escapé. Me fui hasta mi casa corriendo. Y quedaba lejos. Sí. ¿Y cuando llegó a la casa? Pues solo recuerdo que mi mami reaccionó. ¡Ay, ahí viene! Pero yo le pregunto a ella, ¿ese es un sueño? Porque para mí fue como un sueño. No fue real, me dice ella. Tenías 4 años y te escapaste de tu escuela. Imagínese. Pero eran tiempos sanos. Eso sí. Sí. Bye. Gracias, Katherine. Vamos a ver. Aprovechamos que los chicos estén escribiendo mientras nosotros hacemos nuestra conversación. Carla. Katherine va a hacer sus preguntas. Katherine. Ya las tiene las dos. Sí. Ahorita. Vaya. Ay, creo que así es la segunda. O si quieres la dejo de último. ¿Sí? Ok. Vaya. Vamos con Carla. Carla, háganle sus dos preguntas a alguien. A Glenda Ramos. Ok. Glenda. Do you like to sing? Repeat, please. Do you like to sing? Do you like to sing? No, I don't like. Ah, entonces tiene que cambiarla. Puede preguntarle por qué no le gusta cantar, ¿sí? Why don't you like why to sing? Don't you like to sing? ¿Por qué? I don't know. I no don't sabe. Know. Okay. Because it's difficult. It's difficult. Okay. Thank you. Ahora, siguientes preguntas. Cintia, haga las dos preguntas a alguien. Laura Rivas. Ok. Ok. Laura, do you like heels? Do you like heels? Los altos, ¿verdad? Yes, high heels. Yes. Yes, I like. I love them. I love them. Uh-huh. Okay, me too. I love them too. What kind of shoes do you like? Ah, creí que le iba a decir que no. Uh-huh. Okay, high heels. Okay, good job. Las dos está bien. Thank you. Glenda, continue. Do you eat China food? ¿A quién? I think a Cynthia. Mm-hmm. Cynthia? Yes, I do. Do you eat China food? Yes, I do. Oh, which is your favorite color?
It's my favorite color is black. Bye. Vamos Thank a detenernos you, un momentito en las preguntas número dos. Déjenme ver. What kind of music do you like? Uh-huh. Hasta el momento solo Glenda. Debemos corregir la pregunta dos. Porque ahí no es pregunta con do. La primera, sí. Do you eat? La segunda, which food do you eat, for example? ¿Cuál comida cocinas o tú comes? Pero le faltó el do you, ¿sí? Ok, teacher, ok. Porque ahí preguntó which is, con el is no, tiene que ser con el do. Ah, ok. Ok, mm-hmm. Very good. Ok, teacher, thank you. Katherine, hoy sí, Katherine, las dos preguntas. Katherine. Ahorita, teacher. Vaya. Vamos a ver a Ivonne. Uh-huh. Ivonne. Okay. Does she play soccer? Uh-huh. No, I don't like. What sport Pero espéreme, do you like? Espéreme. Dijo, does she play soccer? ¿Ella juega fútbol? Eso es lo que le preguntó. ¿Juega uh-huh. ella fútbol? No, she doesn't. Or yes, she does. ¿Ok? Ok. Porque habla de ella. Ah. La que respondió tiene que decir no she doesn't or yes she does, pero de ella no I don't, porque le dijo de ella. Does she play soccer? No she doesn't or yes she does. Y la número dos, ¿cuál es la pregunta dos? What sport do you like? No you like, le faltó el do you, que es lo que estamos repasando ahorita. Es importante decir el do you, ¿verdad? What sports do you like? Otra vez. What sport do you like? Mm-hmm. I like volleyball. Okay, very good. Thank you. Continue, Emily. Emily? ¿No está Emily? Okay. Teacher, can you hear me? Sí. Okay. Do you like sport? What kind of sport do you prefer? Uh-huh. ¿A quién le pregunto eso? Miriam. Okay. Okay, Miriam. Do you like sport? Sport. No. Okay. I am not. Yes, I do or no, I don't. Es lo que estamos repasando. Vean acá. No, es no, I not. I don't. Okay. Yes, I do. No, I don't. Por eso estamos repasando esto para no decir no, I not, porque es incorrecto. Es a don't. Okay. Vaya, siguiente pregunta, Emily. Okay, what kind of sport do you prefer? What kind of sports do you prefer? My si no sport. Le, si no le gusta, diga, no me gusta. No, I don't. No, I don't. No, I don't. Ok, thank you. Laura, las dos preguntas. Tu Jenny Marisol. Ok. Do you like learn English? Yes, I do. Ok. And what kind of movies do you like? I like movies, the action movies. I like action movies. Solo eso.
No, I like the movies. I like action, action movies. Very good. Thank you. Continue, Miriam. Do you like to wash clothes? Clothes. Do you like para... wash clothes? Todos están conectados. Sí. Para Laura Rivas. Okay. Do you like to wash clothes? No, I don't like. Yo creo que a nadie. What kind of movies kind. Do you like? Kind. Action. I like action movies. Very good. Thank you. Jenny Marisol, continue. Okay. The first is for Raul. Do you want to play soccer with me? Woo! Yes, I do. I really like play soccer with you. Okay. Okay. And the second is for Glenda Ramos. What do you think of me? Or about me. About me. I think you good student. You are a good student. You are a good student. Okay, thank you. Es todo. Muy bien. Súper bien las dos. Súper chica. Te hicieron una conversación ahí, ¿verdad? Gabriela Cortés es la última que escribió. Y Luis, nada de nuevo. Chico rebelde. Ok, Gaby Cortés. Las dos preguntas. Ok. Do you wear dress? Oh. ¿A quién? Glenda. Glenda okay. Ramos. Famosa Glenda Ramos. Ay. Sí la hicieron participar, Glenda. Yes. Do you like to wear? To wear, le faltó. To wear dress. Do you like to wear dress? I don't like. I wear only pants. Okay. And shirt. Miren la pregunta 2, está interesante. Gabriela. Question number 2, Gabriela. What do you like to buy in the Dollar City? Yes, I am. No, on dice the weekend. What, no, pero esa no era de yes. What do you like to buy in the Dollar City? Vean la diferencia entre la primera pregunta y la segunda. Es lo que quiero que ustedes queden claros esta noche. What do you like to buy in the Dollar City? ¿Qué le gusta comprar? ¿Qué no? Mejor diga. Everything. Mejor no voy yo. Sí, ese Dollar City. Ese Dollar City lo hicieron con mañas. Con brujería. Con malas intenciones para las mujeres. A saber si los hombres caen en eso, ¿verdad? También. En la adicción de Dollar City. También. No, pero mire, sí. Si no es Dollar City, es EPA. Hayan ido a EPA. Yes, teacher. Ay, EPA es otra cosa que... ¿Verdad? Es un mundo. Dollar City es medio mundo y EPA es un mundo completo. Nos volvemos locos. Espérenme, chicos, que no se me quiere quitar la pantalla. Está rebelde como Luis. ¿Y Luis qué se hizo? Did you notice both auxiliaries, do and does? Había quedado atorada. Luis no participó de nuevo. Ahí vamos a ver. Vamos a hacer el knowledge check para terminar. ¿Ok? ¿Quién escribió ahí en el chat? Ahí está Luis. Calladito. Haga la última pregunta, Luis.
Chusar, chicos, les falta el chu antes del verbo, acuérdense. Do you like to study? ¿Ok? Otra cosa fuera que yo le dijera un nombre después de like. Do you like math? Do you like science? Do you like the beach? Do you like ice cream? Si son nombres, no lleva to. Pero si son verbos, coloque el to. Siempre después del like. ¿Sí, chicos? ¿Sí? Solo Jenny veo que me dice sí, teacher. Los demás, más yes, confundidos. Yes, teacher. Ah, yes, teacher. Yeah, teacher. Es que el yes me hace ver que han entendido. Y si no contestan, es como que... No, teacher, no lo entendí bien. Me sí, ya le vi que aturró la carita. Vaya, que si va... Vaya, do you like... Si, pues, si después de like usted usa un nombre. Do you like apples? Do you like computers? Do you like the beach? Do you like the ocean? Do you like the forest? Do you like bikes? Do you like ice creams, etc.? Do you like pupusas? Son nombres. Esos no llevan to. Pero si usted después del like coloca verbos, que se puede también, tiene que decir, do you like to study? Do you like to play? Do you like to run? Do you like to eat? Todos los verbos llevan to después del like. ¿O sí? Teacher, ahí no iría con ING, ¿verdad? Y si uso el ING, no pongo el to, ¿verdad? Y si usa el ING, no coloca el to, ¿verdad? Muy okay, bien, teacher. Cynthia. Muy bien. Por ejemplo, do you like running? Do you like sleeping? Do you like playing? Ahí no lleva el to. Porque puso el ING. Se llama gerundio, gerund. Hay tres formas, pero es importante saber esas tres, ¿verdad? Bye. Entonces, teacher, ajá. Entonces una pregunta que hice sería... ¿Qué le falta? Por ejemplo, do you like math? Sería solamente así, ¿verdad? Muy bien, puede colocar do you like math, pero como usted está preguntando, no si le gusta la matemática, sino que estudiar. Entonces, do you like study, math? To study. ¿Verdad? Ok. Digamos que me la pregunto a mí, ¿vale? Do you like to study math? A little bit. Número dos. What kind of subject do you like? English. English, of course. Ok, thank you. Ahora vamos aquí, ¿verdad? A la plataforma. Si usted la tiene abierta la plataforma, podemos completar los ejercicios. Yo solo le puedo ayudar con tres. Ya tengo sueño. Ah, ok. Me da risa. Vaya, chicos. Chicos y chicas. ¿Quién me lee las indicaciones? Read. Read the following sentence by using do, does, don't, doesn't, or object pronouns. ¿Cuáles son los object pronouns, dijimos? Me, you, he, you, his, her. Si no los copio, sería bueno que los copio, ¿verdad? Ok, vale. Dice, lea las indicaciones, las oraciones y completo. Vale, vamos. You like science fiction movies? ¿Cuál sería acá? Do you like to? Do. Inicien con capital letter porque es el inicio, ¿verdad? De una palabra. No, I don't. Aquí es con minúsculas porque es la continuación de I. I don't like them. Está hablando de las fiction movies. ¿Qué serían las fiction movies? Es una cosa, son películas, ¿sí? No, no puede ser them porque them es para ellos, para personas. Pero es plural. Movies. Pero es plural. Ah, buen punto. Muy bien. ¿Sí? Está hablando de movies. Muy bien. Muy bien. I don't like them very much.
Vale, ahora hagan solitos la 4, 5, 6, 7 y 8, 9, 10. Una mapa, una más. ¿Cuál sería acá? Do. Este es el comodín. Do. 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 ¿Por qué do? Porque está hablando de Jane y de Lisa, de dos personas, ¿sí? Do Jane and Lisa like soap operas? Ok. La completan y ustedes me dicen cuánto tuvieron. Estas de arriba están. No salió. Bien, miren. Las cuatro que hicimos estaban bien. Usted termine de completar las demás, ¿verdad? Y mañana vamos a hacer un repaso de esto al inicio. Y luego vemos el siguiente tema, que son pronunciación, entonación en preguntas. ¿Ok? Porque la clase ha terminado. Estoy esperando que dé todas las respuestas, ¿verdad, chicos? Siga, siga, siga. No, ustedes pueden. Yo sé que pueden. Bye, chicas y chicos. Es todo por hoy. See you tomorrow. Hey, see you tomorrow. Bye. Bye. Tomorrow. Bye. Bye. Good night. Bye. Bye. Good night. Bye. Bye. Take care. Take care, you too. Good night. Buenas noches.